hija? ¿Cómo está? ¿Cómo está, hija? ¡Ay, Izmir! ¡Qué barbaridad! Cuando Carnicero me dio la noticia que se había muerto vecino, yo pensé que era usted. Y no me extrañó, porque como usted está siempre con un pie en la sepultura. Pero cuando me dijo que era don Pascual, grité, ¡qué desgracia! Y con la impresión le di 50 pesos de más al carnicero. Las desgracias nunca vienen solas. Ay, le juro que estoy chuchada de frío de la impresión. Chuchada de frío, tan chuchada que me tuvo que poner el tapado de bisón. Sí, bisón. Bisón, sí. Bueno, es cruza de bisón y coneja. Pero los hijos salieron todos a la madre. Es algún familiar de él, porque tiene la misma cara del muerto. Ay, bueno, gracias, gracias. Me voy a agradecer para acompañar un rato a doña Lejeca. Ay, Luis Miergo, yo le traje estas flores para adornar el cadáver. Son pocas, pero sinceras. Bueno, hija, no llora, basta, no llora más. Dígame, ¿su marido tenía la vida asegurada? Sí, entonces es una desgracia con suerte. ¿Cómo dijiste, mi? ¿Qué? ¿Quiere ir al baño? ¿Quiere ir al baño? Por favor, acompáñala, no vaya a tener algún accidente en el camino. Ay, Gemes, Jesús, vos, amor. Hola, tú, qué cosa, qué barbaridad. Ay, qué barbaridad. Pero este sí que se llama tener suerte. Quedarse viuda y que marido se había asegurado la vida. Sí, ya sí. El dinero no es todo en la vida, pero tranquiliza los nervios. Cuando yo quedé viuda, en plena luna de miel, habíamos ido al Bariloche. Un día, marido mío, subiendo al tronador, pierde pie y se cae en el fondo de un precipicio. Al día siguiente encontramos tirado solo la mitad del cuerpo. Felizmente la mitad donde llevaba la cartera. Así que gracias a Dios no perdió nada más que la vida. Poco tiempo después perdí a mi padre. Pobre mi padre. Este reloj es recuerdo de él. A mí gustaba su reloj y él sabía que a mí me gustaba. Entonces, pobre mi padre, en plena agonía, me miró con los ojitos nublados. Miró su reloj, volvió a mirarme y me lo vendió. Hermano de mi padre, mi tío David, no era tan generoso como él. Era riquísimo, era millonario. Pero cuando yo quebré, que me quedé en la miseria, le mandé un telegrama. Tío David, estoy en la calle. ¿Y quién me contestó? Cuidado con los ómnibus. Pero destino lo castigó. Perdió todo. Ahora pide limosna. El otro día lo encontré en la puerta de una iglesia ofreciendo estampitas de los santos. Tío David, ¿vos ofreciendo estampitas de los santos? ¿Y qué tiene? Me dice. ¿Si Golda Meir se visitaba con el Papa?